Gobernación, secretario, autoridades civiles y militares. Vecinas y vecinos del barco de Ávila. Buenos días. Hoy es 2 de noviembre, día de todos los difuntos, pero de 2020, un año que no debemos y no olvidaremos jamás, pues muchos se han ido por esta pandemia, afectados o no por el virus, pero todos se fueron. Hoy hemos venido aquí a recordarles junto al olivo que sembramos en septiembre y descubrimos esta placa para que no se nos olvide este 2020 nunca. Este acto será presentado y conducido por la concejala Vivi. Buenos días a todos los presentes, autoridades, instituciones, asociaciones, vecinos y vecinas. Por los abuelos, padres, tíos, primos, hermanos, por los amigos y amores que se fueron tan de mañana. Ya son polvo de estrellas, pero mantienen su lugar en nuestro corazón. A todos y cada uno de ellos, un cálido recuerdo y tres palabras. Gracias, perdón y os quiero. Por los que no están con nosotros, por los que faltan y dejaron su ausencia escrita en recuerdos, por aquellos que dejaron de ver nuestros ojos y nosotros los suyos, por aquellos a quienes el corazón les falló y dejaron de escribir notas en la partitura de nuestra vida, por aquellos que prometieron ser felices y murieron luchando por conseguirlo, por aquellos que no llegaron a serlo y por aquellos que murieron con una sonrisa en la cara tras años y miles de recuerdos vividos. Acordémonos verdaderamente de ellos, los santos de nuestra vida. Ojalá no hubiera sucedido, pero ha sido así. La pandemia nos ha dejado sin la compañía de tantas personas que eran muy importantes para nosotros, por ser familia o simplemente porque los conocíamos. Y si encima de todo esto, ya sea por nuestra ocupación o por nuestra relación personal, les hemos seguido de cerca hasta que ha llegado su fin, el dolor es inmenso. Cada uno hemos elegido un medio para poder sobrellevarlo. Y aunque se dice que el tiempo lo cura todo, realmente lo hace más llevadero. Queridos todas y todos, el acto que celebramos hoy pretende dejar patente y latente que la ciudadanía del barco de Ávila recordamos a todas las personas que nos han dejado durante estos meses de enfermedad, dolor, miedo y tristeza. Y vamos a poner un toque de esperanza. Y también queremos reconocer en esta placa el trabajo, remunerado o desinteresado, y la solidaridad demostrada por todos los colectivos y ciudadanos antes mencionados y hoy presentes. Por eso, con este acto y en esta placa, queremos dejar constancia de que, aunque nuestro duelo vaya por dentro, que así es, todas y todas las que se acerquen a visitar nuestro castillo o que vengamos a pasear y disfrutar del entorno, veremos esta placa y tendremos siempre presente a todos y todas las que nos han dejado. Celebramos el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos. Y estos días típicos para recordar a nuestros familiares o allegados difuntos no los podemos vivir como en años anteriores. No podemos compartirlos con nuestras familias, pero no por ello debemos olvidar. Este año todo es muy atípico, tan atípico que no podemos celebrar determinadas fechas en su ciudad o con nuestras familias. Pero tenemos que cuidarnos y cuidar del resto de personas. Tenemos que protegernos para que podamos volver pronto a la normalidad. Por ello, desde aquí me gustaría pediros a todos que cumplamos las medidas sanitarias para que la pandemia se extienda. Ha sido y está siendo un año difícil.
que la unión hace la fuerza y que en estos momentos lo más importante es tenernos los unos a los otros y ser responsables para que todo acabe cuanto antes. Todos sin tensiones ni disputas, solo remando en la misma dirección y con el objetivo de vencer al virus. El virus ha apoderado del calendario y de nuestras costumbres, y este Día de Todos los Difuntos es sin duda el más complicado si cabe que en años anteriores. Nos faltan muchos, demasiados, y no queremos olvidarlos. Nuestro mejor homenaje para ellos es mantener su recuerdo, porque todo es tan cambiante que debemos aprovechar cada instante en cualquier ámbito. Hoy es un día para recordar a nuestros difuntos, pero también, y más que nunca, es un día para celebrar la vida. Una vida que tenemos que celebrar por todos aquellos que están trabajando por cuidarnos, como sanitarios, transportistas, miembros, cuerpos de seguridad, personal de limpieza, etc. Es un largo lista. Somos un gran equipo y contamos con todos vosotros. Ahora después Ramón nos va a decir unas palabras antes de hacer la presentación de la obra. Buenos días. Desde la mirada y el corazón puesto en Dios, para quien todos viven, escuchamos lo que Él ha inspirado en el libro de la sabiduría, el último libro del Antiguo Testamento, ya muy cercano a Jesús. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Señor, te compadeces de todos porque amas a todos los seres. Porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Es el Dios de la vida, el Dios para quien todos están vivos, nuestros seres queridos, están viviendo, están vivos en una existencia espiritual, también junto al recuerdo, agradecido junto a nuestro cariño, también nuestro regalo esta mañana de nuestra oración por todos ellos. Y nos dirigimos a Dios, al Dios amor, al Dios. Tenía 25 años y un montón de ilusiones y proyectos y por desgracia se cruzó en su camino un virus que no sabemos si existe, lo que sí sabe es que se ha llevado, sigue llevándose muchas vidas humanas inocentes. Me pregunto el por qué y no hay respuesta. Pienso que es injusto, pero que si pensamos detenidamente qué es justo en esta vida, la respuesta es nada. Lo que sí tenemos en nuestras manos y podemos hacer es cuidar y valorar a nuestros seres queridos. Nunca pensamos que a mí nunca me va a tocar, porque la vida golpea. Y no distingue si somos jóvenes o personas mayores, ricos o pobres. Cuando golpea no juzga lo que se lleva por delante. No esperéis a que sea nuestra familia, quiere agradecer por el apoyo y muestras de cariño que hemos recibido, directa o indirectamente. Muchas gracias por todos. Ahora me gusta leer un pequeño texto a nuestro hijo.
Cambiaste mi vida, mi tiempo, mi forma de pensar por ti. Hoy daría mi vida y mi alma para traerte de vuelta y que cumplieras tus sueños. Todos los días te pido, egoístamente, que me ayudes a levantarme y aprender a caminar de nuevo con el alma rota para cuidar de nuestra pequeña, tu niña, como decías. Sin esperarlo, te pusieron unas grandes alas para volar alto y a mí me partieron el alma. Yo sé que algún día nos volveremos a encontrar y nunca más nos vamos a separar. Te extraño, te quiero, mi campeón. Nunca te olvidaremos, tu familia. Muchísimas gracias. Finalizado el acto.